¡Déjame! ¡Déjame! ¡Déjame la tagaré! ¡Déjame! ¡Basta de agarrar así! ¡Deje de meterle cosas en la cabeza! ¡Es lo que quieren que me dejame! ¡No le meto cosas en la cabeza! ¡No le meto, no le metí nada, no! ¡Soy nombre de Bono! ¿Qué Bono? ¡Es un menino Bono! ¡Es una menina que tiene problemas! ¡Qué linda media! Maestro... Ah, cuidado, cuidado, ¿eh? Estoy aquí, ¿eh? Pero no me mire con esos ojos. ¿Por qué? ¡No! ¿Qué pasa, bebé? ¡Maestro, cuando lo quiero! ¡Soñé con usted, maestro! No lo dejes afuera, contame todo. Pero, espera, espera, estás muy cargada. Déjame que te descargue un poquito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Contame. Maestro, soñé con usted. ¿Qué soñaste de niño? Soñé que juntos hacíamos un programa. ¿Un programa? Sí, un programa. ¿Y sabe cómo se llamaba? ¿Cómo? Dinastía. ¿Dinastía? Sí, Dinastía. ¿Quién eras? Entonces yo era Crystal. ¡Ya sé! ¡Yo era Carrington! Carrington con ese cabello largo, me imagino, y te llevaba en brazos a la habitación donde tienen esas camas hermosas, con esas sábanas de seda negra, ya me veo resbalando para ahí. ¿Qué dice? ¿Qué? ¡Avanzame la paraga! Es un aparato para un fumigador que tengo. ¡Oiga, déjeme! Tenga cuidado, es una criatura, es una nena, es una virgen. Por favor, ¿eh? ¡Va a ser en el partipalla! Pero usted cuidado con lo que hace. Pero antes le agarro. Degenerado. Degenerado yo. Ahí lo llaman. ¿Quién? ¡Cayo! ¡Por favor, eh! ¡No, maestro! ¿No era Carrington? No, no, no era Carrington. Usted era Steve. ¿Steve? Sí, Steve. ¿El hijo trolo? Sí. ¿El rubio? ¿Cómo le soñaste? No puedo controlar mi sueño. ¿Qué quiere que haga? ¿Cómo puedo gozar con vos? ¿Cómo puedo hablar con vos? Pero, maestro, la pasábamos muy bien juntos. Sí, ya sé, comprando. Ay, pues me probaba los tacos, me probaba tu pintura, nos probamos las bombachas. ¿Qué? No me gusta hacer. Y bueno, ¿qué iba a hacer? Era un sueño. La próxima vez soñame de otra manera. Sí, maestro. Tuve dos experiencias. ¿Dos? Sí, dos. Qué hermoso. Contámela. Bueno, resulta que yo iba caminando por la calle. Sí. Entonces se aproxima un hombre y me dice, ¿querés dar una vuelta conmigo? Imagínese, maestro, yo no le voy a decir que no. ¿Cómo le vas a decir que no? ¿Estás loca? Entonces me fui con él a dar una vuelta. Sí. ¿Con Bonito? Sí. ¿Está bien así? ¿Para qué es eso? Es que tengo un diente flojo. Yo te voy a sacar todos los dientes. Es mejor sin dientes. No sé qué cosa le estás transmitiendo a mi hija. El poder. Por el poder de He-Man. Por favor. ¿Qué pasó? Maestro, con un degenerado, ¿qué pasó? Pero no, maestro. Entonces fuimos a caminar juntos. Sí. Íbamos así caminando. ¿Caminamos? Y agarramos Callao. Entonces fuimos caminando. Ya sé, a las vías te llevó. ¿Cuántos años hace que no voy a las vías, Palermo, luego? Sí. No, maestro. Me llevó a Little Park. Ah, un ratonero. ¡Un ratonero! Te llevó a Little Park para meterte en el tren fantasma y mientras estás en la oscuridad ahí, meta mano, meta. Pero no, maestro. ¿No? Me llevó a Little Park porque resulta que en el Little Park hay una exposición de autos. Mm. Entonces entramos, estuvimos caminando, mirando algunos autos, y nos paramos justo al lado de una Maserati. Oh, esos coches importados, esos coches sí, son fabulosos. Super. ¿Qué hay? Son divinos. ¿Y qué? ¿Ya se metió dentro, lo hizo cama enseguida y ahí se tiró como una bestia, bajándose los dientes? ¿Qué hizo? No, no, maestro, no fue así. No fue así. No fue así. ¿Qué? Para contarle todo, no me dejes afuera. Entonces, y la Maserati, ese auto súper divino, vio que tiene vidrio polarizado. Ah, polarizado, no se ve nada. Todo oscuro. Entonces se agarra... Ya lo veo, era un fijón. Te tenía fofo, él adentro, o sea... No, maestro, no, maestro, no. Entonces, él se mete en el auto. Sí. Cierra la puerta y yo sabe qué tenía que hacer. ¿Qué? Tenía que coquetearle a los guardias. ¡Peor! ¡Es un ajeroso! ¡Él quería ver nada más! No, maestro. Entonces estuvo 5 minutos... Abre la puerta, me agarras del brazo y dice, vamos. ¿Y dónde entonces, te llevó? Me llevó a la puerta. No, maestro, nos fuimos de la exposición, me llevó a la puerta y cuando me dejó en la puerta, se fue. ¿Se fue? Se fue. ¿Te dejó sola? Sí, se afanó el estéreo y se fue y me dejó sola. ¡Un ladrón! ¡Acabó! ¡Te sacó la ropa y se dio un maratazo! ¡Nada! ¡Nada, maestro, nada!
qué mala suerte tenés vos, ¿eh? La verdad que tenés muy mala suerte. Bueno, bueno, y te pienso que ya... No, ¿cómo? No, estoy trabajando con la mujer. Ya es tiempo suficiente, ya tiene para trabajar con estas mentiras que... ¿Mentiras? Que tengo el poder y te puedo convertir en un flaco en cualquier momento. Pero basta ya, ¿eh? Pero, papi, le tengo que contar algunas cosas al maestro todavía. No entiendo por qué no puedo estar presente yo. No entiendo. Porque usted emana, hombre. Vos emana ondas negativas. Exacto. Y yo necesito estar tranquilo de mente. Muy difícil para mí. Sí, contándome. Maestro, tuve otra experiencia. ¿Cuál? Contámela. Resulta que un día me puse a leer el diario. Entonces de pronto veo un aviso y dice, pintor necesita modelos. ¿Qué pintor? No me conteste. Sí, necesita modelos. Entonces fui corriendo y me voy a esa dirección, en San Telmo. Ya está, me lo imagino. ¿Qué? Un pasillo largo. Había que hacer una escalera de hierro. Por allí va un puentecito. La pieza, el colchón en el suelo. Una botella de vino común. El pintor con cara de libidinoso. Ahí tiene una tela cobaja. Pinturas viejas. Maestro, tal cual. Te desnuda. Así. Te desnuda. Te tiran el colchón. No me dejes afuera. Contame. Despacito. Me la quería hacer larga, se la larga. Resulta que agarra y me dice, sácate la ropa. Entonces, natural. Por supuesto que yo me saqué la ropa. Entonces había un colchón, como usted dice, enorme. Uh-huh. Entonces me dice, bueno, ahora te acostas en el colchón. Entonces agarré y me acosté en el colchón, desnudita. Oh. ¿Veo como esas fotos de los nenitos donde están todos desnuditos con la colita para arriba? Bueno, ahí. Entonces resulta que había un montón de almohadones. Agarró dos y me los puso acá en la pancita. Ay, para levantarte mala. Menos mal que fueron dos. Entonces, maestro, ¿sabe qué? ¿Qué? ¿Sabe qué me puso? Decímelo, despacio. Me puso una manzana acá, en este huequito que ¿acá tengo? ¿Acá en el hueco? Sí, acá. ¿Una manzana? Sí. ¿Y sabe cómo entraba? Sí, ya vos tenés una manzana, una sandía, cualquier cosa. ¿Qué verdad? Dime que es verdad. Perfecta. Entonces, yo lo veía al pintor que estaba dele pintando. Estuvo como dos horas pintando, maestro. Loco. Dos horas pintando, ¿dos todo. Horas? ¿Te pintó al final? Entonces voy a hacer una cosa. Me tendré que ir a la dirección de ese pintor para ir a comprarme el cuadro. Te quiero tener desnudita acá. ¿Pero para qué, maestro? ¿Para qué? Para tenerte desnuda. Pero no, maestro. Solamente pintó la manzana. ¡Otro trono! ¿Cómo te pasó eso? ¿Por qué soy horrible? ¿Por qué soy espantosa? ¡No, no, feas, es hermosa! No tengo nada. ¿Cómo no vas a tener tan hermosa la piel? Me gusta todo, pero ¿quién habló así? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Te voy a matar! Por favor, déjalo en paz al maestro. Maestro, las... ¿Qué pasó? ¡Demonio! ¿Qué pasó? No te hagas sentir que sabés lo que pasó, ¿eh? ¿El diablo de nuevo se apoderó de este cuerpo? Siempre se apodera de vos el diablo, sí. ¿Me ayudó usted a sacármelo? Nosotros... Fíjese si no le quedó la colita. Y la vas a agasar. Vámonos. Pero no, papá, espera. No soporto más esto, vámonos. No se va. Presiento algo. Hoy es vuestro cumpleaños. Sí, efectivamente es mi cumpleaños y quiero ir a casa para recibir a la casa. ¡Él no sabe! ¿Cómo sabe? ¡Él no sabe todo, papi! ¿Cómo lo sabía? ¿Por qué? Porque tengo la bola de cristal. ¿A dónde? Una, la otra no, ¿eh? ¿A dónde? Tengo una de cristal y una... Ahí está, hoy está la bola de cristal. Pero la tengo adentro. Y una de cerámica. Y de dos de plástico. Ahora... Tengo una sorpresa para vos. ¿Qué sorpresa? Para vos tengo un regalo. ¿Viste, papá, que el maestro te quiere? ¿Viste? Ya vi. A ver qué voy a atender. Permítame a mí. Adelante. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños! 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 ¡Feliz! ¡Feliz! No, todavía no. Todavía no. Esto es para mí. Para usted. ¿Dice papá? De parte suya. De parte no hay. ¿Puedo darle un beso? ¡No! No, ella no tiene nada que ver.
El del cumpleaños soy yo. Bueno, cuidado con el arma. Habría que dar una propina, muchacho. No te ¿dónde te cortan los pantalones pequeños? Si como actor lo va a aguantar. No, sí. Bueno. ¿En qué pasa esta prueba? ¿Cuánto le doy? 50 euros. 50, ¿no es mucho 50? No, para el pequeño es para que se haga del dobladillo. Bueno, sí lo sé. Gracias. Puede irse. ¡Feliz! No. Ya, basta, pues. Y ahora sí, para estoy que abra, profundamente no, emocionado. De ninguna manera. Y quiero lo... abrirlo, lo voy a abrir. ¡No, acá no! ¡No! Según la costumbre nuestra, el regalo se abre en presencia solamente de vuestros ojos. La nena y yo vamos a ir al fondo. No, al fondo no. Papi, tiene razón, el maestro. Escúchame, te hace un regalo el día de tu cumpleaños. No, pero después se quiere quedar en el fondo con vos. No, pero, papá. Es un cachito. 20 segundos. Lo que yo ¿qué? No, digo que... Qué fanfarrón. Lo que yo tarde en abrir el regalo. 20 segundos para sacar todo. Bueno, 20 segundos. Bueno, oiga, 20 segundos para abrir el regalo. Ya la vamos. Bueno, yo empiezo a contar, vamos, venid mientras papá, despacito, ¿eh? Vení, te mostré, ahora me llegaron nuevos los dibujitos. ¿Qué a vos te gusta? De esa petisita chiquitita que canta tan... Qué mal, ¿por qué pienso mal de la gente? Este es un buen hombre, me ha hecho un regalo. Ah, qué equivocado está. Bueno, ¿dónde era una tijera para abrirlo? ¿Eh? ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Me quiso matar! ¡Asesino! ¡Loca como tu madre! ¡Te voy a reventar! ¡Y vos! ¡Un atentado! ¡Me quisiste matar! ¡Me quisiste matar! ¡Basura! ¡Loco! ¡A casa! ¡A casa! ¡A casa! Antes de irte, te tengo que dar algo especial. ¿Qué me quieres dar? El talismán de la familia. ¿Qué talismán? La famosa lanza de los Watusi. Que es a un bisabuelo mío, con la punta le dio un rinoceronte. ¿Sabes dónde se la embocó? Todavía tiene la ¿sabes dónde grande. Te podés meter la lanza de los Watusi? No, que mide 2 metros y medio. Y si no me tienen fe... El negro puede, no lo dejan. Y así hemos recorrido esta galería infinita de personajes, esta galería infinita de criaturas, esta galería infinita de amor. Que el negro Olmedo, ¿por qué no hemos puesto homenaje al negro Olmedo? Porque es el negro, porque hay artistas que superan su nombre, hay artistas que son Pedro o Juan, y Olmedo es el negro, y no lo podíamos llamar de otra manera. ¿Por qué estoy yo aquí? Porque soy uno de los 650 amigos de Canal 11, y como estoy yo podría estar un utilero, un cameraman, un iluminador, un sonidista, una maquilladora, gente de vestuario, no importa. Cualquiera hubiera estado aquí, cualquiera con una sonrisa, y todos recordándolo. Tantas travesuras. ¿Se acuerda cuál era la travesura que más le gustaba al negro? ¿La recuerdan seguro? Era hacer esto. Y mostrar la intimidad. Cámaras, decorados, booms, atriles, lo que fuere, porque para él todo era escenario. Y aquí hay que ponerse un instante serio. Un instante serio porque estos son recuerdos imborrables. Estos son recuerdos valederos. Estos son recuerdos que la gente de maquillaje, la gente de peinado, atesoran ellos por serles propios, pero en nombre de todo el canal. Ustedes acaban de ver la peluca y la vincha que usara el negro en su inolvidable creación del Mano Santa. Y este es el bigote de Rucucu. Estas tres cosas... Peluca, vincha del Mano Santa y bigote del Rucucu no volverán a ser usadas por ningún actor. Esto
son de 650 amigos de Canal 11 que a lo largo de 17 años tuvieron un gran amigo, el Negro, y que a partir de hace, parece mentira, apenas 5 días, tienen otro amigo mucho más grande, el Negro Olmedo. Chau. Gracias por acompañarnos. Esto no fue un programa, ¿eh? Fue una charla entre amigos.